Bueno, en la Comunidad de Madrid estimamos que el descenso del consumo producido por estas medidas de ahorro energético del Gobierno va a producir una pérdida a lo largo de todo el periodo, que es hasta noviembre del 2023, de 520 millones de euros. 1.300.000 euros diarios, que lógicamente pues, sobre todo va a afectar en el consumo de las personas mayores y que también puede quitar, y va a quitar de hecho, atractivo a las ciudades, concretamente Madrid pues también perderá atractivo turístico. Entonces, bueno, nos parece un error haber planteado a tan largo plazo estas medidas, nos parecen unas medidas muy agresivas que no han sido consensuadas y nos van a afectar concretamente en 116 millones de euros lo que perderemos durante el mes de agosto y septiembre en la hostelería de Madrid, pero luego también va a afectar a la campaña de Navidad, a los meses de diciembre, enero, febrero, porque hay que tener como temperatura mínima en los 19 grados centígrados y eso va a afectar al confort de nuestros clientes y especialmente también en invierno con todo lo que es la campaña de Navidad. Con lo cual, nosotros entendemos que esto también va a afectar el próximo verano, como va a afectar a partir de hoy, y por lo tanto nos parece bueno, pues una medida que compartiendo desde el sector de hostelería pues esos objetivos de ahorro energético, que ya los estamos haciendo en los establecimientos de hostelería, porque trabajamos diariamente para reducir esas facturas, ¿no?, que se nos han multiplicado por tres, bueno, pues en todo este marco entendemos que estas medidas son ahora mismo innecesarias. Bueno, pero esta medida también ayudarán un poquito a bajar, como dicen, las facturas en los locales. Podrían ayudar, ¿no? Sí, efectivamente, ya lo estamos haciendo. O sea, los locales estamos cambiando iluminaciones. De hecho, todo el tema, toda la maquinaria nueva que se adquiere es una maquinaria eficiente energéticamente y directamente nosotros tenemos las temperaturas adecuadas para nuestros clientes. Pero nosotros sí que prevemos que esta normativa, al final, que limita lo que es o nos limita la posibilidad de dar confort a los clientes, lo que va a producir es un descenso al menos de entre un 3 y un 5% en la facturación de los establecimientos durante el próximo año.